Para Pasión de Cerro estamos aquí con nuestro capitán, el gran Adrián Rojas. Adrián, ¿cómo te sientes después de los triunfos obtenidos ante Colo Colo y este espectacular triunfo debutando ahí en el estadio de la CAP contra Huachipato? Sí, bueno, estamos bien, como grupo lo hemos tomado de la mejor forma, necesitábamos una serie de partidos de obtener resultados positivos para nosotros. Creo que nos hemos afianzado cada vez más y bueno, con las expectativas grandes de seguir sumando puntos para seguir en la parte alta de la tabla y quién sabe, a lo mejor hasta pelear el Chile 3, que a lo mejor es el primer objetivo. Hoy día hay una práctica bastante distendida, había bastante buen ambiente aquí en la cancha de Sausalito, un fútbol reducido. Después de tanto rumor que surgió tú como capitán, ¿qué has sabido tanto de ese rumor de Nacional Costa Santiago? ¿Qué le ha dicho él a ustedes? No, en el partido pasado nosotros nos habló que todavía no había nada concreto, a lo mejor estaban hablando entre el presidente, pero él no sabía nada, no tenía nada claro que podía pasar. Obviamente, a lo mejor yo creo que para cualquier entrenador y para cualquier jugador que un equipo grande esté hablando de ti, creo que es importante, pero no te tiene que sacar a lo mejor de lo que estás enfocado y lo que te realmente requiere en el momento, pero creo que él ha estado tranquilo, nos ha dado todo el apoyo a nosotros, la confianza necesaria para seguir los buenos resultados que hemos tenido, seguir trabajando, enfocando en lo nuestro. Creo que nosotros lo hemos hecho bien y nada, pues son especulaciones que a lo mejor no han salido mucho en la prensa, sobre todo por el tema de Colo Colo, que por ahí ellos han pasado un mal momento, entonces en la prensa pues hay que es más resorte un equipo grande que a lo mejor un equipo chico. Claro. Adrián, en el supuesto caso hemos sondeado hoy día información. Hay muchas probabilidades que nos vayamos a jugar a Playa Ancha este domingo contra Cobreloa. ¿Cómo plantel te acomoda esa cancha? No, lo personal no nos acomoda mucho porque nosotros estamos acostumbrados a jugar de local en nuestro estadio, pero ya no es resorte nuestro, o sea, la decisión que tome el tribunal de disciplina ya va a ser decisión propia de ellos. Nosotros nada más que nos queda acatar, pero a lo mejor se pueden buscar otra alternativa, no sé, Santiago, jugar en otro lado, pero si tenemos que ir a jugar a Playa Ancha, lo tenemos que hacer porque es una decisión ya que no depende mucho de nosotros. Claro. Adrián, ya para ir terminando, hacer un llamado a la gente para que asista a este partido el domingo que es contra Cobreloa, que hace tiempo era un clásico, de hacer un partido importante porque la disputa de los 3 puntos nos mantendría en la parte alta de la tabla, así que independiente del estadio donde nos toque jugar, para que asista la hinchada de Viña Marina. Sí, pues, independiente de donde nos toque jugar, creo que es importante el apoyo, que nos vengan a apoyar, que nos hagamos sentir de local, que es importante para nosotros para seguir metidos en la parte alta de la tabla, que es lo que todos queremos y bueno, con el apoyo de la hinchada yo creo que podemos ganar el fin de semana y seguir ahí disfrutando los triunfos que estamos bastante necesitados y para seguir peleando a lo mejor una posible clasificación a una Copa Internacional nuevamente. Ya, capitán. Muchas gracias. Bueno.